Vamos a echarle un vistazo al manual del reloj Éter. Muchos me preguntan, ¿y cómo es el manual? ¿Qué dice el manual? ¿Qué me muestra? ¿En qué me guía? Bueno, el manual nos muestra todos los trabajos que tenemos que hacer para hacer el reloj. Si nosotros mandamos a cortar las piezas en láser, es mucho menos el trabajo que tenemos que hacer. En cambio, si imprimimos todas las piezas en papel y las pegamos en la madera o el MDF y la tenemos que cortar, ahí ya tenemos que hacer más trabajos, ¿no? Todas las medidas que necesitamos, como ser los agujeros centrales, las piezas que tenemos que fabricar, tenemos que cortar los ejes, tenemos que hacer algunos soportes, todo eso está detallado en el manual. También en el manual nos muestra la forma de ensamblar las distintas partes, los separadores, los engranajes en los trenes y después, ¿no?, cómo montar todo eso en la caja del reloj, ¿no? Cómo armar el péndulo, cómo armar la lenteja, cómo hacer las agujas. Todos los pasos están detallados y apoyados en los tutoriales, ¿no? Cada tutorial va tomando una o dos o tres páginas, ¿no?, mostrando los trabajos, cómo hacerlos. O sea que nos apoyamos con los tutoriales, pero con el manual lo podemos hacer. Después que ya tenemos todas las piezas y ya las ensamblamos y las montamos en el reloj, hay que montar el reloj sobre el pie. Que el pie también, ¿no?, ya lo estuvimos haciendo. Y después nos muestra también una forma de pintarlo. Esto hay espacio como para que lo pinten del color que quieran, lo barnicen o lo hagan en madera. Esto es una forma básica de hacer el reloj. Después ustedes verán cómo lo hacen. Sobre el final del manual muestra también cómo es la regulación del áncora, de la varilla regulable y de la marcha del reloj, para que no atrase ni adelante. Ahí muestra cómo se hace. Y bueno, y sobre el final hay una lista de materiales para que los podamos ir consiguiendo antes de empezar a hacer el reloj. Si lo mandamos a cortar en láser, el MDF lo provee el taller de corte, pero si lo vamos a cortar nosotros, tenemos que hacernos del MDF. Entonces hay una cantidad aproximada, como para permitir algunos pequeños errores y volver a hacer alguna pieza, de los materiales que necesitamos para empezar a armar el reloj. Esto es todo. Échenle una mirada acá en este video para tener una mejor idea de cuáles son los trabajos que hay que hacer, que al menos para mí son todos lindos. Para los que nos gusta hacer, como dije en otro tutorial, esto es un placer, ¿no?, de poder hacer cada pieza única, linda, y después montar todo y que sea algo hermoso, porque además lo hicimos nosotros. Bueno, espero que les guste y que sea lo que estaban esperando.